innovación y libertad son dos palabras claves para que las nuevas generaciones de mexicanos vivan en un país mejor, en un país más próspero e incluyente. Y esa es la misión que tiene a partir de hoy el nuevo Centro Ricardo Salinas Pliego. Decía H.G. Wells que la historia humana en esencia es una historia de las ideas. Y sí, porque las ideas que quién sabe cómo se nos meten en la cabeza, pues es lo que definen el espíritu de la época y que impactan profundamente a través de las acciones que generan en los seres humanos, impactan las condiciones de la sociedad, las transforman. El reto es escoger buenas ideas y para eso hay que escuchar todas las voces. Yo espero que este nuevo centro nos ayude mucho en ese tema de cómo pensar, que nos lleve a través de la diversidad de opiniones calificadas a la búsqueda de lo que es cierto, de lo que es la verdad. Puntos de vista diferentes, muchas personas distintas, preparadas, claro, sin ataques personales ad hominem, con diálogo, con respeto, buscando la verdad. Y no solo eso, hay que ir en busca de un México en el que haya entornos propicios para todos. Si queremos un México próspero, incluyente, necesitamos de verdad un cambio cultural. Es un cambio de mentalidad, que no le tengamos miedo al éxito, que celebremos cuando a alguien le va bien, valoremos el esfuerzo, valoremos el logro y vamos dándonos cuenta que ese esfuerzo, el logro, se da en un ambiente de libertad, de competencia, de innovación, y eso es lo que nos lleva al futuro próspero. Esto también nos llevará, dijo, a un México de convicciones en el que no haya miedo a la crítica. Nuestro reto es ser independientes, inconformes, buscando siempre la acción en libertad. Y trabajar intensamente para que las próximas generaciones tengan esa mentalidad ganadora y ese temperamento liberal, para que en ese entorno de libertad e innovación florezca la prosperidad en libertad. El Centro Ricardo Salinas Pliego trabajará con estas 6 líneas de acción: libertad, liderazgo, educación, arte y cultura, Estado de Derecho, emprendimiento e innovación. Pero lo más importante, dijo el presidente de Grupo Salinas, es que todos asumamos la obligación de imaginar un futuro mejor. Todo progreso lo hacen los inconformes. Bueno, los que actúan, ¿verdad? Porque si nada más estás inconforme y echando pestes, sentado en tu silla, pues no, eso no cuenta. Creo en el humanista liberal. ¿Por qué? Porque la historia nos ha demostrado que las decisiones de muchos individuos libres tienen las mejores consecuencias en la prosperidad de las sociedades. Prosperidad que necesariamente pasa por el tamiz del sector empresarial. Las empresas son hoy por hoy el motor de toda la sociedad. Son estas organizaciones, una ficción legal, si quieren llamarle, donde los accionistas ponen dinero, pero los ejecutivos ponen el trabajo y se logra el bienestar, el progreso para millones de clientes de nuestras empresas. Y al hacerlo así, se logra, pues, poder pagar los sueldos, poder pagar los impuestos, poder reinvertir para crecer más y beneficiar a más personas. Este viernes, a partir de las 10 de la mañana, por las redes sociales del Centro Ricardo Salinas Pliego, continuará este desfile de ideas. Y es responsabilidad de todos ayudar a que crezca en buenas condiciones esta gran sombrilla de libertad y de innovación
que tanto necesita nuestro país y el mundo. Edgar Galicia, Azteca Noticias.